Bien, buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? Ya, como explicamos algunos momentos en el mensaje del chat, vamos a repasar un contenido pendiente que queda del capítulo anterior y luego vamos a hacer un taller demostrativo en Packet Tracer debido a que la próxima semana tenemos receso. Entonces, por lo tanto, vamos a ver ese contenido que lo íbamos a dejar para más adelante. Lo vamos a terminar ahora. Y lo que era direccionamiento IP lo retomaríamos a la vuelta del receso, ¿ya? Así que ese va a ser el cambio que teníamos o que vamos a modificar hoy día, que es un contenido que queremos tomarlo y cerrarlo hoy día, y lo que es direccionamiento IP posteriormente a la vuelta del receso. Bien, este capítulo, ¿cierto?, que estamos viendo nosotros es la parte final que correspondía a la capa 2, ¿ya?, en la cual se hablaba de los tipos de switch, y en este caso vamos a presentar algunas funcionalidades de los switch. Y luego vamos a ejecutar un laboratorio, ¿cierto?, demostrativo en Packet Tracer para que lo apliquemos. ¿Cierto? Dando como un resumen, los switches son dispositivos de capa 2, trabajan con di direcciones back, trabajan a nivel de conmutación, ¿ya? Trabajan también a nivel de red local, a nivel de red LAN. Y ya cuando el tráfico lo encapsulan a capas superiores, en este caso con direcciones IP, los cuales se llaman paquete, pasarían a ser de capa 3. Y ahí el router recibe el tráfico, ¿cierto?, y lo enruta o busca la ruta siguiente. Pero para efectos nosotros, a nivel de capa 2, el switch es el dispositivo principal, ¿cierto? Conoce lo que son las tramas, las cuales son el conjunto de direcciones MAC de origen-destino, y por lo tanto, ese sería nuestro límite, ya para ir dándole fin a este tema. Otro punto a destacar es recordar cómo transmite un switch o cómo trabaja las tramas. Por lo tanto, según el gráfico que tenemos presente, el switch 1, el S1, está recibiendo tramas del PC 1, 2 y 3. Y cada uno de los PC está conectado a través de un puerto. En este caso estaría, como se ve en la figura, a través del puerto 1, el PC 1, a través del puerto 2, el PC2, y a través del puerto 3, el PC3. Entonces, el switch aprende las tramas, que en este caso son las direcciones MAC compuestas de origen y destino, de cada equipo que se va conectando hacia él, a través del puerto por el cual se conectaron, y las guarda en una memoria, ¿cierto?, llamada tabla CAM, ¿ya?, una tabla de direcciones. Entonces, esa tabla es de tipo volátil, por lo tanto, mientras el switch está encendido, aprende las direcciones MAC de los equipos que están, ¿cierto?, activos en la red. En este caso, aprendió la dirección MAC del PC1 a través del puerto 1, aprendió la MAC, ¿cierto?, del PC2 a través del puerto 2, y ahora aprendió la MAC del PC3 a través del puerto 3. Entonces, el switch aprende las direcciones MAC a través de los puertos por el cual están conectados los dispositivos. Y luego, para enviar el tráfico de vuelta, es decir, para comunicar a la red, ¿cierto?, las tramas, la envía por todos los puertos menos por los cuales aprendió las direcciones MAC. En este caso, lo que haría este switch, si es un switch de 24 puertos, aprendió a través del puerto 1, 2 y 3 direcciones MAC de los equipos que están conectados y las difundiría a través de la red local por los puertos del 4 al 24, por todos los puertos restantes. Ese es el flujo, ¿cierto?, de tráfico que hace un switch, cómo aprende las direcciones MAC y cómo las publica después a través de la red. Un switch entonces aprende una trama o una dirección MAC a través de un puerto que está directamente conectado a un dispositivo y envía de vuelta la trama por todos los puertos menos por el cual aprendió. Otro factor a considerar cuando se configuran los switches es que los switches nosotros podemos elegir también los modos en los cuales trabajan los puertos de cada switch. Cada tarjeta de red de un switch podemos de definir que transmita en un modo que se llama half duplex y en un modo que se llama full duplex. El modo half duplex se refiere a cuando un switch transmite tráfico en una sola dirección, ¿cierto? Envía tráfico a través de sus puertos. Y cuando ya deja de enviar, recibe a través del mismo puerto, ¿cierto? Imaginemos una transmisión half duplex en el cual tenemos que esperar de comunicar para llamar de vuelta. Por ejemplo, una radio, ¿cierto?, de bombero, es una radio en la cual, por ejemplo, trabaja bajo la norma half duplex. Es decir, hay que llamar
hay que decir cambio y luego recibir de vuelta, ¿cierto?, la comunicación. Pero al mismo tiempo no podemos hablar, ¿cierto?, ni escuchar. Tenemos que hacer una cosa a la otra. Una transmisión Hall duplex, ¿cierto?, se considera en el cual se transmite en un sentido, luego que se deja transmitir, se recibe las tramas de vuelta. Eso también tiene una ventaja debido a que, por ejemplo, si los puertos de ese switch son de 100 megabits, son fase Ethernet, ocupamos todo el ancho de banda para transmitir en un sentido, 100 megas, y de vuelta los 100 megas, ¿cierto?, de regreso. La otra forma con que podemos configurar el método de transmisión en los puertos de un switch es el método llamado full duplex. Y el full duplex es una transmisión en la cual se transmite y se recibe tramas al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. ¿Ya? Ahora, hoy en día muchos o casi todos los servicios trabajan en full duplex, sobre todo cuando queremos tener respuesta inmediata. Una llamada telefónica es full duplex porque estamos hablando y escuchando simultáneamente. En cambio, una radio, por ejemplo, de Carabineros, un walkie-talkie es de tipo Hall duplex, porque hay que llamar con un canal en un sentido, esperar, escuchar de vuelta, no al mismo tiempo. La desventaja del full duplex, ¿cierto?, que tiene en comparación con el Hall duplex, es que si mi tarjeta de red es de un ancho de banda de 100 megabits por segundo, lo divide por 2, por lo tanto ocupa 50 megas para transmitir y 50 megas para recibir. Por lo tanto, ese canal se divide mitad y mitad. Escucha y recibe al mismo tiempo, pero por la mitad de ancho de banda. Entonces tenemos dos diferencias, ¿cierto? Dos métodos de transmisión en los cuales nosotros podemos configurar nuestro switch o los puertos de un switch. Hall duplex, un sentido y luego el otro. Full duplex, un sentido y otro al mismo tiempo. Bien. Otro factor, otra configuración que se hace en los switches, ya para ir, cierto, rematando este punto, es una modalidad o una función especial en los puertos, especialmente en los equipos Cisco, que se llama MDX. ¿Ya? Entonces les voy a hacer una pregunta por el chat. Voy a hacer la pregunta primero para luego explicar lo que hace esta tecnología. Si vemos la primera foto, ¿cierto? La parte superior hay dos switches, un switch conectado hacia el otro. Pregunta a través del chat: ¿qué tipo de cable tendrían que utilizar para conectar un switch a otro switch? ¿Un cable cruzado o un cable de tipo derecho o directo? ¿Cuál cable usarían, cruzado o derecho, de un switch a otro switch? ¿Cruzado o derecho? Vayan respondiendo por el chat. Cruzado, ¿cierto? La norma dice que tiene que ser cruzado. Ya. Cruzado porque son dos equipos de igual capa, un switch y otro switch son de capa 2, trabajan con direcciones MAC, son iguales, cruzados. Perfecto. En el segundo ejemplo, hay un switch y un router. ¿Qué tipo de cable usarían? ¿Cruzado o derecho? Nuevamente por el chat. Ahí vayan respondiendo. William ya respondió. Ahora con el segundo ejemplo, cruzado o derecho, entre un switch y un router. Cruzado o derecho. Vayan dando su opinión por el chat. Cruzado o derecho. La norma me va a decir, ¿cierto?, que si son dos equipos distintos, el cable va a tener que ser derecho. Bien, entonces voy entendiendo que uso cable cruzado, cable derecho, ¿cierto? Según el tipo de equipo que estoy conectando. Pero, ¿qué pasa si no tengo el cable correspondiente? Supongamos, entre un switch a otro switch, y lo único que tengo es un cable derecho para conectar, un cable directo. No tengo cable cruzado, entonces me veo en un problema. Ahora, los switches, en este caso los modelos Cisco Catalyst, tienen una función en el cual se activa, que se llama MDX, y si yo la activo en un puerto, ¿cierto?, y en el otro puerto del switch, lo que hace esa función es reconocer con qué tipo de cable estamos conectados, y si el cable no es el correcto, invierte su polaridad o su norma lógicamente. Es decir, si yo le pongo de un switch a otro switch un cable derecho, ¿cierto?, él lógicamente uno de los extremos lo convierte en cruzado o norma A, norma B, y lo transforma en forma lógica. Entonces me permite identificar y adaptar los cables en forma lógica, independientemente de la norma con que sean.
Y al revés, pues si abajo, por ejemplo, en la segunda foto, donde tengo un switch a un router, configuro, ¿cierto? O conecto con un cable cruzado, que no sería el correcto. Lo que haría la función MDX en los puertos, detecta el tipo de cable, ¿cierto? Que si es cruzado es una norma A en un extremo y norma B en el otro, y lo invierte y lo dejaría los dos con la norma A, pero en forma lógica, ¿ya? Esa es la función MDX. Salva mucho, ¿cierto? Ayuda mucho cuando usted no tiene los cables correctos o lo que permite es que usted use cualquier cable y funcione, ¿cierto? Esa es la función MDX y también se activa en los puertos de un switch. Entonces tenemos ya dos funciones conocidas. Los modos de transmisión, si quiero que transmita half duplex o full duplex un puerto, quiero que se automaticen los puertos, identifique el tipo de cable, se adapte con la función MDX. Y también tenemos una función que se llama speed, que es la velocidad, que la vamos a configurar en un momento más, en lo cual yo puedo asignarle velocidad a los puertos. Es decir, quiero que un puerto transmita a 10 mega, a 100 mega o a 1 giga, de acuerdo a la tecnología que tiene. Es decir, si tengo una tarjeta de un switch que es de 100 megas, fase Ethernet, yo la puedo bajar a 10 megas. Por ejemplo, para restringir la velocidad a un equipo que esté conectado a un puerto, ¿ya? Si es una tarjeta de 1 giga, yo la puedo bajar a 100 megas o a 10 megas también para limitar la velocidad de puerto. Todas esas funciones son opciones especiales que se configuran en los switches. Otra opción que también se considera en los switches es lo llamado el almacenamiento y envío. ¿A qué se refiere? En un switch, ¿cierto? Cuya tarjeta de red sea, por ejemplo, de 100 megabits por segundo, una tarjeta fase Ethernet, si recibe 110 megas y la tarjeta es de 100 megas, lo que va a pasar ahí, en un switch normal, es que va a recibir el tráfico de los 100 primeros megas y esos 10 megas que sobraron, que no pueden pasar a través de ese puerto porque es un ancho de banda mayor, se descartan y por lo tanto se pierden. El resultado final es que la transmisión no es correcta. Ahora, los switches Cisco, en este caso, tienen una memoria por puerto, que es una memoria buffer o memoria caché, que es como una memoria RAM de distintos tamaños por cada puerto. Hay memorias de 2 megas, 8, 16, 64 megas, ya 128 megas, por ejemplo, la más grande. Y lo que hacen estas memorias caché o buffer es que si yo recibo un tráfico por un puerto que es mayor a lo que soporta el puerto, por ejemplo, mi puerto de 100 mega y recibo 104 mega, lo que hace es hacer pasar los 100 megas y esos 4 megas que sobraron lo almacena en forma temporal en una memoria RAM en el puerto y cuando terminan de transmitirse los 100 megas lo envía en la cola. Y eso hace que no existan pérdidas, ¿ya? Y no se producen cuellos de botella ni congestión. Esa es una memoria volátil o caché. Por eso este proceso se llama de almacenamiento o método de almacenamiento y envío. Y lo que hace es cuando llega mucho tráfico, lo almacena temporalmente el tráfico restante y luego lo envía a través del puerto, ¿cierto? Correspondiente. Como es volátil, esa información se guarda mientras está pasando el tráfico adicional en el puerto de un switch o tramas adicionales. Entonces también tenemos funciones especiales en los switches. Ahí está, esa es la memoria llamada buffer en cada puerto. Dice, las tramas se almacenan en colas, ¿cierto? Y una vez que pasa todo el tráfico, va a la cola y pasa correctamente. Si no existiese o los switches que no tienen esta configuración adicional de puerto o este tipo de almacenamiento, si yo le envío más tráfico por la red o mayor cantidad de tramas de las que pueda soportar, generan congestión y pérdida. Ya estamos haciendo pasar mucho tráfico por un puerto que no es capaz de procesarlo. En un switch básico, estamos hablando de switch que no tiene ningún tipo de configuración especial y son predeterminados con respecto a sus modalidades. Lo estamos comparando con switch que son programables, configurables y que tienen todas estas funcionalidades adicionales. Otra función que también tienen los switch, en este caso con los que estamos analizando son los switch Catalyst Cisco, hay una tecnología que se llama PoE, Power over Ethernet. Algo así como, ¿cierto?, energía o a través de la Ethernet. ¿Qué es lo que hace esa tecnología? Permite que a través de un puerto, de un switch, no solamente envíe trama, sino que puedo mandar electricidad, voltaje. Voltaje de bajo consumo, pero voltaje al fin. ¿Para qué sirve? Sirve para energizar dispositivos de bajo consumo
en una red, como por ejemplo, yo le puedo mandar por el cable de red tramas a un access point y energía a un access point, lo energizo. Y eso implica que yo no necesito a ese access point conectarle un alargador ni un transformador eléctrico, sino que le mando energía por el cable de red. A un teléfono IP, por ejemplo, también se podría aplicar. Conecto un teléfono IP en una oficina, no tengo que instalar un cable de corriente para energizarlo, sino que a través del cable de red le mando energía eléctrica. A una cámara de vigilancia también, una cámara IP, por ejemplo, en un sector, en una oficina, en una organización, tengo instalada una cámara, ¿cierto? En lo más alto quizás del patio. Y voy a mandar un solo cable, cable de red. Y ese cable le envía también electricidad. Y no tengo que enviar dos cables por separado, uno de electricidad y uno de datos. Ya, eso hace la tecnología POE. Sensores, yo puedo energizar sensores, por ejemplo, en un sensores de movimiento. Podría utilizarlo, por ejemplo, para luces LED de bajo consumo. Ya, para monitoreo o monitores, sensores de temperatura, ¿cierto? Energizarlos también. O sea, se puede ocupar para dos funciones. Enviar tramas a través del cable de red y envío también electricidad. El requisito que necesito en ese caso es que el cable con el que voy a utilizar tiene que ser de tipo STP, categoría 6, cable cierto más protegido, cable de mejor calidad para poder transmitir tramas y además transmitir electricidad, voltaje. ¿Sí? Eso también, todo esto. Estas configuraciones o valores adicionales que incluye por un switch también efectúan que el precio sea más alto. Entre más funciones tiene un switch, más caro es. Si tiene tecnología PoE, si tienen todos los puertos la misma tecnología PoE o en un par de puertos, si se puede configurar su velocidad, si su modo de transmisión, MDX y todas esas cosas hacen que el switch sea más caro en el mercado. Los switches los tenemos también de varios tipos. Tenemos switch que se clasifican según su factor de forma y el factor de forma es, ¿cierto?, cómo viene de fábrica. Tenemos los switch que se llaman de configuración fija, los que hemos utilizado en algunos laboratorios, los Catalyst, en los cuales es un switch, por ejemplo, si viene configurado con 12 tarjetas de red, 12 puertos, tiene 12 puertos y no se le puede ni quitar ni agregar ninguna más, ¿ya? Un switch de 24 puertos, ¿cierto?, fue creado con 24 puertos de red. A diferencia, están los switches de tipo modulares, en los cuales se pueden también modificar y cambiar sus tarjetas de red y también se instalan en rack, ¿cierto? Armados como si fueran uno solo. Hicimos un laboratorio hace un par de clases atrás, cuando tomamos un switch que se llamaba empty, un switch vacío, y le pusimos tarjetas de red, de fibra, de cobre. Ese sería un switch de tipo modular, porque lo configuramos según la necesidad que teníamos. Agregamos, quitamos puertos. Y los switches también pueden ser apilables, ¿ya? Cuando los unifico y los conecto entre sí y trabajan como si fuesen un solo equipo, ¿ya? Los Catalyst sí, se puede hacer esa configuración con un cable especial, un cable digital, en el cual se conectan uno tras otro. Y por ejemplo, si yo tengo dos switches, Catalyst de 24 puertos cada uno, para configurarlos tengo que entrar uno cada vez en uno, después en el otro, darle un nombre a uno, al otro, contraseña a uno, a otro. Y si yo los trabajase en forma apilable, los conecto entre sí, lo que haría yo, me conectaría a uno y internamente estoy viendo como si fuese un solo equipo, siendo que son dos. Y ya no voy a ver un switch de 24 puertos, sino que voy a ver un switch más grande de 48 puertos, ¿ya? Entonces se agrupan. Eso facilita un poco la gestión y administración del equipo, debido a que estamos comunicando, contactándolo con uno, siendo que son varios equipos que trabajan entre sí como apilados, ya uno tras otro, armados así, una especie de Lego, un juguete Lego, ¿cierto? Por piezas, los voy armando uno con el otro y veo como si fuesen uno solo. Bien. Otro factor también a considerar, que este también lo estuvimos viendo, es cuando cambiamos los módulos o ranuras de los switches por tecnología, ¿cierto?, u otro tipo de medio físico. Ahí están las tarjetas de fibra. Por lo tanto, en los que son de tipo modulares, nosotros podíamos poner tarjetas de fibra óptica de tipo monomodo o tarjetas de fibra óptica de tipo multimodo para lograr mayores velocidades y también una tecnología o medio físico, ¿cierto?, mucho más potente que el cobre. ¿Ya? Entonces, ahí están algunos modelos de tarjeta. Las dos primeras son de tipo monomodo, la inferior es de tipo multimodo. Y logran velocidades como mínimo de un giga superior. Son velocidades mucho más altas
para transmitir en la red. Entonces tenemos también tarjetas modulares en las cuales las podemos agregar o cambiar en los switches. Y también nos podemos encontrar que los switches, si bien lo hemos clasificado como equipos de capa 2 o layer 2, porque trabajan, ¿cierto?, en una red local, reconocen tramas, ¿cierto?, y luego derivan el tráfico a un router de capa superior, capa 3, pero también existe la posibilidad, y hay una modalidad de algunos equipos, algunos switches que se llaman switch capa 3, ¿ya?, o switch de capa 2 y capa 3. ¿Qué es lo que hacen esos switches? Como se representa en la segunda foto, son una mezcla, son un equipo híbrido, son una mezcla de switch y una mezcla de router. Por lo tanto, ejecutan las mismas configuraciones y funcionalidades de un switch en una red local, trabajan con direcciones MAC, con trama, ¿cierto?, a nivel de red LAN, pero también trabajan con dirección IP y paquete a través de direcciones WAN. ¿Ya? Entonces, cumplen dos funciones, un equipo híbrido, ¿cierto? Trabajan dos mundos entre las redes WAN y las redes LAN. Se utilizan bastante en empresas, se ha implementado mucho este tipo de equipos en los últimos años, debido a que es más económico tener un equipo que cumpla dos funciones versus un switch y un router por separado, ¿ya? Es un 2 en 1. Por tema de costo energético, ¿cierto? Tengo un solo equipo que cumple dos funciones, no tengo dos equipos por separado conectados todo el día. Y además, en el valor comercial es más económico tener un equipo capa 3 que tener un switch capa 3 que tener dos, un switch y un router por separado. Ya, espacio también es mucho menor, ocupa menos espacio físico en el lugar donde se instalan. Personalmente, no me gusta mucho utilizar equipos capa 3, ¿ya?, o implementar equipos capa 3, debido a que si hay una falla, falla en forma general mi red, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo separado un switch capa 2 conectado a un router capa 3 y trabajan en forma separada cada uno, si en algún momento tengo una falla con el router falla, pero no afecta a la red local. Es decir, mi red LAN va a seguir funcionando correctamente, los servicios de la red van a seguir trabajando y no se ve afectado más allá. La única desventaja que voy a tener en ese momento es que no voy a poder tener acceso a internet, pero sí voy a poder seguir trabajando en la oficina o en la empresa. En cambio, si me falla un equipo capa 3, que es un switch router, por algún fenómeno físico, por alguna falla técnica, pierdo la red LAN igual inmediatamente. Entonces, ahí tengo una desventaja. Por eso, en caso de tolerancia a fallos, no es muy recomendado tener un capa 3, pero sí por ahorro de costo y todas estas ventajas que tienen una empresa se incluyen y se implementan bastante. ¿Ya? Un equipo capa 3. Y ahí es la forma y foto, según la foto, la forma que tenemos ahí, una especie, ¿cierto?, de estrella cuadrado y que representa lo que es LAN y WAN. Vamos a ver después un momento más un equipo de ese tipo. Bien. Vamos ahora a hacer una topología para mostrar y poner en detalle las configuraciones mencionadas y mostrar también los equipos capa 3, mostrarlos cómo son. Así que en Packet Tracer, un ejercicio nuevo, lo vamos a diseñar ahora. Los compañeros que no puedan hacerlo, lo revisan el video posteriormente. Es parte del capítulo 5. Hay ejercicios que ya hemos enviado, así que vayan haciéndolo. Ejercicios de semanas anteriores, donde están todas estas configuraciones también. Y talleres muy similares al que vamos a realizar ahora. Bien, entonces abran Packet Tracer los que puedan, los que no, ¿cierto? Observan, lo realizan después. Y los que lo vayan haciendo, ¿cierto? Vayan haciendo la configuración similar a la que vamos a mostrar. El chat va a estar abierto para que vayan haciendo sus preguntas con respecto a la configuración que vamos a efectuar a continuación. Bien, entonces para el laboratorio, lo que vamos a mostrar, primero es que identifiquemos cuáles son los equipos capa 3, los switch capa 3 y los switch capa 2. ¿Ya? Los capa 2 ya los conocemos, ¿cierto? Hemos trabajado con ellos y de hecho vamos a agregarlo. Para esta topología yo le di por nombre taller ARP, porque además de configurar estas funcionalidades de puerto,
Vamos a ver las tablas RP y cómo un switch aprende las direcciones MAC, ¿cierto? Dónde se guardan cuando se van conectando el equipo a través de sus puertos. Entonces también vamos a hacer dos configuraciones o tres configuraciones dentro de este mismo ejercicio. Vamos a tener un switch Catalyst 2960, ¿ya? Y vamos a poner de muestra solamente un switch K3. ¿Ya? Los switch K3, para que ya los conozcamos y posteriormente en algún otro laboratorio lo vamos a utilizar. Vamos a hacer un ejercicio con un K3. Por ejemplo, vamos a seleccionar el modelo 3560 para que veamos la diferencia primero en la topología. Este es un switch que es switch router, este otro solamente es un switch. Si yo lo abro, por ejemplo, para compararlo, como lo vimos en algún momento, ahí está mi switch convencional, Catalyst 2960, configuración fija, 24 puertos, fase Ethernet y dos puertos gigabit, versus un equipo que es K3. Ya, este es un switch, por una parte, de 24 puertos, pero también es router. Por lo tanto, los puertos pueden funcionar como puertos de router, ¿ya? Y también como puertos de switch. Y un equipo que cumple dos funciones, ¿ya? Si esto los vemos ya en su aspecto más físico, en la topología, aparecerían ahí. Ahí lo estamos comparando. Ahí está el capa 2, ahí está el switch multicapa, también conocido como capa 3. En su aspecto físico no es muy diferente. No es muy diferente a un switch normal, ¿ya? Pero sí, en la funcionalidad y configuraciones son las que puede ejecutar comandos que hace un router, ¿cierto? Funciones y protocolos de un router. Bien. Lo vamos a eliminar, solamente era para mostrarlo. Y nos vamos a enfocar en el switch convencional. Se va a llamar un S1. Y aparte de eso, aparte de tener este switch, vamos a tener cuatro computadores. Entonces, para el laboratorio, van a agregar cuatro PC. Cuatro PC en la red, los cuales los van a llamar PC1, por acá PC2, PC3 y PC4. Cuatro computadores. Estos cuatro computadores les vamos a anotar una dirección IP a cada uno de ellos en la topología. El primero, ¿cierto? El primer PC va a tener la IP 192.168.1.10/24. Ayer hablamos de las máscaras, ¿cierto? Y las clases. Prefijo 24. El segundo PC va a tener la dirección 192.168.1.20, también slash 24, prefijo 24. Ayer hablamos de las clases IP. Ustedes ya deberían identificar qué clase es, si es clase A, B o C. El tercero va a tener la IP 192.168.130/24. Y por último, el cuarto va a tener la dirección IP 192.168.1.40, también slash 24. Esa es nuestra topología inicial. Anoten, los que están haciendo la topología, vamos a dar un par de, un minuto, un minutito para que anoten. Arme la topología y luego nos vamos a ir a configurar. Ahí vamos a dejar mientras en pantalla. Ahí damos un minuto, ¿cierto?, para que anoten. Profesor. Profesor. ¿Quién habla? Yo, Blamey, la Cuente. 9000 dice que tiene problemas con el internet y que se le quedó pegado cuando comenzó. Después el video, cuando lo subimos, ahí lo revisa. Ya, tenemos entonces lista la topología, tenemos los cuatro PC. Lo que viene ahora es que vamos a configurar la dirección IP en los cuatro.
las direcciones IP que tenemos, cierto, registradas, vayan una por una. Comenzamos con la primera IP para el primer PC. Ahí está la máscara 24, como le explicábamos ayer, clase C. Entonces, primer PC, 192.168.1.10, la máscara por defecto, máscara 24 o clase C. Sin conectar nada todavía. Vamos poniendo las direcciones IP en los cuatro. Vamos con el segundo PC. El PC 2, su dirección 192.168.1.20, máscara 24. Tercer PC, 192.168.1.30, máscara 24. Cuarto PC, 192.168.1.40, máscara 24. Entonces asignamos la dirección IP, ¿cierto?, a cada uno de los equipos, a los cuatro computadores, que si bien en realidad las direcciones IP nos van a servir para generar tráfico en la red, pero lo que nos interesa a nosotros es encontrar las direcciones MAC en un minuto más, ¿ya? Que eso es lo que queremos lograr. ¿Cuáles son las direcciones MAC de cada uno a través de este protocolo? Bien, lo siguiente, lo que vamos a hacer es empezar a conectar los cuatro PC a los puertos de un switch o de forma ordenada. Es decir, el PC 1 lo vamos a conectar con cable derecho al puerto Fast Ethernet 1, el PC 2 al Fast Ethernet 2, el PC 3 al Fast Ethernet 3 y el PC 4 al Fast Ethernet 4, cable derecho. Después vamos a ver, ¿cierto?, qué pasa con las funciones MDX, velocidades, HAL duplex y full duplex, ¿cierto?, que estábamos recién comentando. Lo vamos a empezar a modificar. Entonces, PC1 al puerto Fast Ethernet 1, que va a ser el primer puerto del switch. PC2, cable derecho, al Fast Ethernet 2. PC3 al Fast Ethernet 03, estamos ocupando los primeros cuatro puertos, y el PC4 al Fast Ethernet 4. Bien, los cuatro primeros puertos. Si esto yo lo veo físicamente, ahí aparecen, ¿cierto?, los cuatro primeros puertos, o cada PC a cada uno de los puertos del switch, 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora vamos a, una vez que conectamos, no estamos haciendo nada todavía, lo único que hemos configurado fueron las direcciones IP en cada uno de los equipos. Lo que viene es entrar al switch y entrar a configurarlo. Para esta ocasión vamos a entrar directamente, ¿cierto?, doble clic sobre el switch y vamos a entrar a su línea de comando, ¿ya? En esta ocasión no vamos a utilizar cables de consola ni entrar, ¿cierto?, desde un PC. Lo vamos a hacer directamente. Es porque es un simulador y da esa posibilidad. En un equipo real no podemos hacerlo, tenemos que conectarnos por consola, ¿ya? Entonces ejecutan clic en el switch y nos vamos a la línea de comando. Ahí está la clic, interfaz de línea de comando. Entonces entramos a la línea de comando y va a estar, cierto, ya cargado y en ejecución el switch, ya un switch que no tiene configuración, y por lo tanto vamos a empezar a entrar y revisar algunas cosas. Entonces, lo primero es que entremos al switch con el comando enable, como lo hemos ya realizado anteriormente. Y vamos a revisar cuáles son las tarjetas de red que tiene el switch, cuáles son las tarjetas que están conectadas, ¿cierto?, cuáles están activas, etcétera. ¿Qué información nos entrega? ¿Ya? Y eso lo hacíamos con un comando, el cual es show IP interface brief. Siempre los comandos show son en el modo privilegiado, en el primer modo. Ahí en el chat estamos copiando los comandos. Show IP interface brief. Ejecutamos y empiezan a aparecer, ¿cierto?, los puertos. Ahí está el puerto 1, el 2, el 3, el 4, hasta que llegamos al 24. Y finalmente los 2 gigabits, que son los dos
que están al lado derecho del switch. Me aparecen todos que están down, pero todos desconectados, y están los cuatro primeros, ¿cierto?, conectados a los PCs de la red. Ahí está el puerto FastEthernet 1, FastEthernet 02, FastEthernet 03, FastEthernet 04, en estado up. Esa información es lo que tenemos en este momento. Me dice que están conectados los cuatro primeros puertos con un cable, un PC, un dispositivo y nada más. El resto no están en uso. Segundo comando, vamos a configurar, vamos a cambiar el nombre al switch. Modo de configuración, configure terminal. Lo vamos a llamar un LS1, SNES S1. Bien, ahí está en el chat el comando. Y vamos a entrar a la primera tarjeta del switch. Vamos a entrar a la tarjeta FastEthernet 01, ¿cierto? Vamos a entrar a esa interfaz para hacer unas breves configuraciones como las que mencionamos al principio de la clase. Por ejemplo, cambiar la velocidad, ver el modo transmisión y también habilitar la función que se llama MDIX para ver si reconoce cualquier tipo de cable con que conectemos. Entonces, para entrar al puerto, ya lo hemos hecho anteriormente en otros ejercicios, entramos con el comando interface y luego el nombre de la tarjeta, que vendría siendo interface FastEthernet 01. Entonces, interface FastEthernet 01. Tarjetas FastEthernet, tarjetas de 100 mega cada una. Cada una de las tarjetas. Interface FastEthernet 01. El primer comando que vamos a cambiar, ¿cierto? Va a ser las velocidades que yo puedo darle a ese puerto. Si puedo bajar de velocidad, por ejemplo, o dejarla fija. Eso permitiría que, por ejemplo, este PC que acabamos de configurar, podamos limitar su velocidad de transmisión o dejarla fija a la velocidad máxima. O dejarla también en un modo automático para que este puerto se adapte a la tarjeta de red del computador que tenemos conectado. Y eso lo hacemos con el comando speed. Entonces, estando dentro de la tarjeta, ejecutamos el comando speed. Y el comando speed, ahí con el interrogativo, lo apliqué para ver cuáles otras versiones tiene el comando speed o qué otras cosas hace. Entonces, speed me indica que yo lo puedo dejar como speed 10. Y va a forzar a que la tarjeta opere a 10 megas. Bajamos su velocidad. O puedo dejar speed 100 para forzar a que su transmisión sea de 100 megas. ¿Ya? Ahora, si yo no quiero dejarlo con ninguna velocidad y quiero que se adapte a la velocidad que tiene la tarjeta del PC, del computador que está conectado, si la tarjeta, por ejemplo, es de 10 megas la del PC, se adapte a 10 megas, si es de 100 megas, se adapte a 100 megas, yo la dejo como automático. Entonces, para hacer esas configuraciones sería, por ejemplo, speed 10, speed 100 o speed out. Entonces, basta que yo deje una de las configuraciones y con eso se activa esa funcionalidad. Importante que la última que dejan es la que queda. Entonces, si yo lo dejo como speed auto, va a quedar como speed auto. Si lo cambié a speed 100, va a quedar como speed de 100 mega. ¿Ya? Entonces, uno elige. Si lo dejo a 100 mega, a 10 mega, por ejemplo, esta yo la podría dejar más baja, a 10 mega. Speed 10. Entonces el PC1 va a transmitir a 10 mega a través del puerto del switch. Primera opción, velocidades. Segunda opción, en el mismo puerto podemos cambiar la forma de transmitir. Half duplex en un sentido y luego en otro, o full duplex en ambos sentidos simultáneamente. Y eso lo hacemos con el comando duplex. Y aparecen las versiones de duplex. Puede ser duplex auto, para que se autorregule como la tarjeta del computador. Si la tarjeta del computador es full duplex, él se adapta a ser full duplex. Si la tarjeta del computador es half duplex, él se adapta a ser half duplex. O lo dejo full o lo dejo half. Yo le podría decir duplex, por ejemplo, full. Inmediatamente cambia su estado, lo podría dejar como duplex half y cambia su estado. Se fijan que la tarjeta empieza a cambiar de estado. O si no me quiero complicar, lo dejo como duplex auto. Entonces, elijo el modo. Lo voy a dejar como duplex auto.
Entonces, esta tarjeta de red dejamos en un modo de transmisión automático, lo dejamos a 10 megas y me faltaría cambiar la modalidad de cable con la función MDX. Entonces, MDX lo ejecuto y para activarlo se ejecuta MDX out. De ahí incluso me da una breve descripción, que al habilitar este comando, el puerto detecta inmediatamente si la interfaz del puerto o la tarjeta de red detecta si el cable que está conectado es crossover, es cable derecho y se adapta según la norma. Entonces la vamos a dejar como MDX out. Entonces hicimos las configuraciones de la tarjeta. 10 mega, transmisión dúplex automática y MDX automático también. Entonces voy a hacer una prueba. Recuerden que fue el puerto fase de Ethernet 1 el que configuramos. Voy a sacar el cable. ¿Ya? Y según la norma, debo usar solamente cable derecho. Pero voy a hacer una norma incorrecta. Voy a buscar cable cruzado y me voy a conectar con cable cruzado del PC1 al puerto fase de Ethernet 1. Y funciona. Por lo tanto, está reconociéndolo. En un contexto, ¿cierto? No configurado la función MDX, debería aparecer en rojo, ¿cierto? Que no reconoce la norma del cable. En este caso, como activamos esa función, el cable que yo utilice da lo mismo. Si es cable derecho o cable cruzado. Ahí cualquiera de las dos funciones o dos versiones o dos normas funcionarían correctamente. Ahí ya aparece. Y así yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, con el PC2, también jugar con sus velocidades, la tarjeta 2. Tendría que salir de la tarjeta que estaba recién ingresado. Si quiero ir a la segunda tarjeta sería Interface Fast Ethernet 02. Y empezaría también a jugar con las funciones MDX Auto, por ejemplo. Speed 100 o Speed 10 o Speed Auto. Y duplex, lo dejaría como duplex half, duplex full o duplex out. Entonces, también juego con las combinaciones y configuraciones de las tarjetas o puertos del switch. Puedo empezar a trabajar con ello. Incluso es más, por ejemplo, en la tarjeta Fast Ethernet 03, que está conectado al PC3, yo la quiero apagar. La quiero apagar porque quizás no quiero que transmita esa tarjeta de red. Entonces también podría incluso apagar esta tarjeta. Supongamos que yo quiero bajar la tarjeta Fast Ethernet 3 del switch para que no transmita ese puerto. Tendría que entrar a la Fast Ethernet 03, en la cual está el PC3, y le digo to down a la tarjeta. Fíjense lo que pasa. Inmediatamente se apaga, cambia de color. Se apagó el puerto, no hay transmisión. Y luego, al rato después, la quiero levantar o activar. Y le diría no shutdown. Y se vuelve a reactivar la tarjeta. Entonces nosotros ejecutamos diversas configuraciones en los puertos de un switch. Y esto se puede hacer cuando son switch configurables o programables. En este caso el Catalyst. ¿Ya? En un switch convencional o normal no podemos hacer ninguna de estas funciones especiales. Para terminar, ¿cierto? A lo que nos convoca, vamos a ejecutar dos comandos en el switch para revisar si este switch conoce las direcciones MAC de alguno de estos equipos, de estos PCs que están conectados, y ver su base de datos de direcciones MAC, si ya las tiene registradas. Y eso lo hacemos con el comando show MAC address table en el switch. Entonces lo primero que me voy a percatar es que no va a haber información. Esa base de datos no tiene nada. Ahí lo copiamos en el chat. Show MAC address table está vacío. Dice que no conoce ninguna dirección MAC, ¿cierto? No hay nada registrado por ningún puerto. Entonces lo que voy a hacer ahora es generar tráfico entre los PC. Voy a hacer un ping entre ellos. ¿Ya? Y luego voy a revisar nuevamente el comando show MAC address table para ver qué información me entrega. A ver si efectivamente aprendió las direcciones MAC de los equipos y las guardó en su base de datos. ¿Ya? Y las tiene registradas. O lo identificó a cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a hacer un ping del PC1 al PC2
y luego voy a hacer un ping del PC3 al PC4. Algo súper sencillo. Ustedes después pueden hacer un ping del PC1 al 4 o del 2 al 4, como quieran. Es generar un ping entre ellos, en el orden que quieran. Es para generar tráfico en la red. Entonces, por ejemplo, si estoy en el PC1, voy a efectuar un ping al PC2. La dirección 192.168.1.20. Esto, generé tráfico, nada más. Listo, un ping, resolvió. Y del 3 al 4. Entonces voy a ir al PC3 y voy a hacer un ping a la dirección del PC4. Ese fue el único objetivo que pusimos a la dirección IP para este laboratorio. Nada más. Ahora, lo que voy a hacer es volver al suite y voy a volver a ejecutar el comando show MAC address table. Si se fijan, lo hicimos anteriormente y no entregó ningún tipo de información. Lo vuelvo a ejecutar y me aparece información. Y esta información es sumamente relevante. Ahora, lo que me está informando es que aprendió, fíjense, por cada puerto, aprendió una dirección MAC. Aquí hay una MAC a través de este puerto. Aprendió esta MAC a través de este puerto. Entonces, en cada tarjeta que tiene activa, aprendió una dirección MAC, aprendió una trama. Y eso me indica que si yo tomo una dirección MAC, por ejemplo, voy a revisar el puerto, o la MAC que tiene el puerto fase de 01, que sería esa MAC, debería coincidir con la MAC del equipo que se conectó con la tarjeta física. Así yo voy a comprobar que efectivamente qué PC se conectó. Entonces, por ejemplo, ahí está la fase de 01 y ahí está su dirección MAC en formato hexadecimal. La vamos a copiar. Ahí está. Fíjense, la vamos a pegar acá. Vamos a decir que esta es la MAC del puerto fase de 01. Esa dirección MAC fue la que aprendió. Y vamos a revisar el PC1. ¿Cierto? Que el que está conectado al puerto fase de 01. Ejecuto ipconfig para ver su configuración IP. Slash all. Fíjense, ipconfig slash all. Reviso. ¿Cierto? Busco la configuración de su tarjeta fase Ethernet. Ahí está la IP. Pero aquí me interesa algo más. La physical address. Y si comparo esa dirección física, que es la MAC del PC1, de su tarjeta de red, es la misma MAC que aprendió el puerto fase Ethernet 1. Ahí está. La 00, E0, 8F, D9, AC5B. Por tanto, el suite conoce las direcciones MAC y sabe quién se conectó a través de un puerto. Se registra. ¿Bien? Y esto no es modificable. Por tanto, si yo ya registré esa dirección MAC y después el PC lo conecto en otro puerto del suite, voy a saber qué equipo es ya, pues ya lo tengo registrado. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a grabar la configuración del suite. Un copy running config, startup config. Vamos a copiar. Vamos a grabar la configuración para recordar que esta información es volátil. Por lo tanto, la puedo revisar todas las veces que quiera. Show MAC address table. Y si se van conectando más equipos, más voy aprendiendo. Pero funciona mientras el switch está en ejecución. ¿Ya? Está esta información, ¿cierto? De su tabla ARP. Si yo reinicio el switch, la información se va a perder. Entonces, lo reinicié, se cortó la electricidad, el switch se apagó o se volvió a encender. Fíjense, lo vamos a reiniciar. Lo reiniciamos. Ahí está arrancando el switch. Y olvidó las direcciones MAC y las tendría que volver a aprender cuando se genere tráfico en la red. Entonces, ejecuto show MAC address table. El mismo comando y nuevamente no me indica nada. Por lo tanto, se borró la información porque se almacena en la memoria RAM del switch. Es volátil. Así que ahí hicimos un ejemplo, ¿cierto? Que nos faltaba por terminar del capítulo anterior para ver la configuración de los puertos y cómo se ven las direcciones MAC que un switch va aprendiendo en la red. Ya cómo las va reconociendo.
Entonces las identificamos ya y las podemos tener almacenadas en una base de datos de tipo volátil mientras está encendido el switch. Así que la forma de hacer una auditoría y revisar el switch mientras está encendido y sacar la información correspondiente y guardarla. ¿Ya? Ahí en ese caso yo la copié en un bloc de notas, donde sea. Una vez que reinicio el switch, esa información se pierde, a no ser que después cada equipo vaya generando tráfico nuevamente en la red. Por ejemplo, voy a hacer un ping del PC1 al 4. No había información, acabamos de revisar, no había nada. El PC1 al 4, hago un ping. Reviso la tabla RP y fue aprendiendo nuevamente información. Entonces dice que aprendió direcciones MAC en el puerto 4 y el puerto 1, porque esos dos se comunicaron. Y ahí está, nuevamente se empieza a armar esta tabla de RP. Bien, jóvenes, ahí estamos ya dando finalizado el laboratorio. Revísenlo en video más tarde los que no pudieron hacerlo, los que lo van a ver. Hagan los ejercicios que están en el aula virtual. Hay muchos ejercicios de Packet Tracer que hemos publicado con instrucciones ya de preparación para la prueba que vamos a tener de vuelta al receso. Vamos a hacer una evaluación práctica, ¿ya? Así que para ir preparándose y poniéndose al día con los capítulos. Jóvenes, preguntas, dudas que tengan por el momento, antes de ya de terminar el video. Dudas, sugerencias, consultas. Dudas, sugerencias, consultas. Ya, nos estamos viendo, ¿cierto? En los próximos días. Que estén súper bien. Buenas noches.